acabar el Reino Medio, Egipto se sumió en diversas crisis políticas y territoriales llamadas por los historiadores periodos intermedios. Con el final del Reino Medio y del segundo periodo intermedio, llegó el Reino Nuevo y tras él, el tercer periodo intermedio, la época tardía, las invasiones persas y la época ptolemaica. Para no estar saltando constantemente de ubicación en la investigación de la arquitectura faraónica del Reino Nuevo y la época ptolemaica, estudiaremos individualmente el desarrollo de cada uno de los grupos de construcciones y complejos arquitectónicos realizados entre estas dos etapas. Y lo haremos remontando el río Nilo aguas arriba, desde Saqqara, dejando atrás las grandes pirámides construidas en el Bajo Egipto. La primera gran arquitectura real que nos encontramos en nuestra ruta hacia el sur, al llegar al Egipto Medio, es la ciudad de Ajetatón, levantada por el herético faraón Ajenatón. Es interesantísimo comprobar que, aunque Ajenatón rompió con muchas de las tradiciones de sus antepasados, siguió aplicando el patrón geométrico para definir las proporciones más importantes de su arquitectura monumental. Dejando atrás a Ajetatón, en la actual El Amarna, debemos detenernos de nuevo en Abidos. Aquí Seti I diseñó su gran templo, finalizado por Ramsés II, utilizando el patrón geométrico para definir las principales proporciones de su estructura, el punto A, que marca la mitad longitudinal del rectángulo 2x3, y el punto B, que señala el centro del rectángulo alfa, parecen ser prueba de ello, ya que apuntan y delimitan aspectos concretos del diseño del templo. Contiguo al gran templo se halla el conocidísimo Sirión de Abidos, del cual se ha especulado muchísimo acerca de su construcción y diseño. Pero vemos cómo los arquitectos del Reino Nuevo utilizaron el patrón geométrico para determinar las principales proporciones de su estructura. A menos de 300 metros hacia el norte del templo de Seti I, se encuentra el templo que Ramsés II construyó dedicado a Osiris. En él, Ramsés II volcó el patrón geométrico para componer las distintas partes de este templo. Asimismo, Tutmosis III, apenas dos siglos antes y 800 metros al norte del templo de Ramsés II, contiguo al antiquísimo templo de Osiris en Abidos, también ubicó un templo basado por completo en las proporciones del rectángulo alfa. La última parada antes de llegar a Tebas, en nuestra ruta surcando el Nilo rumbo al sur, es Dendera. Aquí se levantó uno de los templos ptolemaicos más importantes de la historia de Egipto. Lo fascinante es comprobar cómo casi mil años después de que Tutmosis III construyese su templo en Abidos, basado completamente en las proporciones del rectángulo alfa, los reyes ptolemaicos de la época se basasen en las mismas proporciones para definir las estructuras del templo de Hathor e Isis en Dendera. Además, utilizaron el rectángulo beta prima para cercar el templo de Hathor y diseñar su gran entrada. Al llegar a Tebas, pocos kilómetros antes de poder visitar los complejos de Karnak y Luxor, se encuentran los templos de Shenhur y Medamut. El primero fue construido en época romana durante el reinado de Augusto y dedicado por completo a la diosa Isis. El segundo tuvo su esplendor durante las varias reformas y ampliaciones de época ptolemaica, pero hunde sus raíces en el Reino Medio, donde el corazón del templo responde a un diseño basado en el patrón geométrico. Y por fin entramos en Tebas. Aquí, primero nos centraremos en la principal arquitectura faraónica levantada en su orilla oriental, donde estudiaremos la evolución del complejo arquitectónico de Karnak y Luxor. El templo principal de este enorme complejo es el Gran Templo de Amón, el cual fue ampliándose a medida que los sucesivos faraones aportaban en su arquitectura. Por ello, de manera muy resumida, podemos ver que Tutmosis I realizó dos proyectos que dieron lugar a la situación del cuarto y quinto pilono, ambos basados en el patrón geométrico. Tras él, Amenhotep III levantó el conocido como tercer pilono, y lo enmarcó dentro de las proporciones del rectángulo 1x2, teniendo como referencia el muro levantado por Tutmosis III. Lo mismo hizo Jerenjep tomando como referencia la parte posterior del muro de Tutmosis III, para situar y proporcionar el segundo pilono del templo. Y finalmente Shoshen I da forma a su gran patio delante del nuevo pilono, siguiendo las proporciones del rectángulo beta, que sería el límite en el que finalmente se construiría el primer pilono del gran templo de Amón. Perpendicular al patio de Shoshen I, Ramsés III construyó un templo basando sus proporciones en el rectángulo beta prima, e hizo lo mismo levantando el templo de Khonsu, dentro del mismo recinto y basado en las mismas proporciones. Pero Karnak no es solo el recinto del templo de Amón. Al norte del mismo se encuentra el recinto de Montu con los templos de Montu y Harpare en él. Y al sur se halla el recinto de Mut con el templo de Mut, el templo de Ramsés III y el templo de Khonsu Parkheroth, todos y cada uno de ellos diseñados en base a las proporciones del patrón geométrico.
El complejo de los recintos de Karnak está unido al templo de Luxor, por la que en su día era una larga avenida de esfinges de casi 2 kilómetros de longitud. Al llegar al templo de Luxor, podemos apreciar también un desarrollo del templo en base de nuevo a las proporciones del patrón geométrico. Al igual que el templo de Karnak, tiene sus orígenes en el Reino Medio y estuvo enmarcado en las proporciones del rectángulo alfa. Con la llegada del Reino Nuevo, Amenhotep III amplía el cuerpo principal del templo hasta las proporciones del rectángulo 1x2, añade un gran patio con forma cuadrangular y una avenida con una doble columnata cercada por un muro que responde a las proporciones del rectángulo beta'. Tras él, Ramsés II construiría el gran pilono de entrada y el primer patio, que aunque tiene forma romboidal, está delimitado de igual forma por las proporciones del rectángulo beta del patrón geométrico. Los puntos A, B, C y D parecen ser prueba de todo ello, ya que señalan la transición entre las principales ampliaciones de la arquitectura del templo. Es momento ahora de fijar nuestra mirada en la arquitectura faraónica construida en el lado occidental del Nilo. De norte a sur, el primer gran templo de millones de años que nos encontramos es el que Hatshepsut construyó en Deir el-Bahari al lado del de Montuhotep II, e igual que hizo él, basó el diseño de su gran templo en el patrón geométrico, no solo en su diseño general, sino por ejemplo en el altar construido en la sala norte. Además, la reina Hatshepsut aportó un pequeño templo al lado del que después sería el gran templo de Medinetabu, basado igualmente en las proporciones del rectángulo beta'. Tras ella, Tutmosis IV construyó a medio camino entre Deir el-Bahari y Medinetabu, muy cerca de Gurna, su templo mortuorio basado en las proporciones del rectángulo alfa. Y un poco más al sur, en Drabu el-Naga, fue Seti I el que construyó su templo en esta región, el muro perimetral del cual recuerda mucho al que el herético faraón Ajenatón diseñó para su palacio norte en Amarna. Esta misma tendencia de utilizar el rectángulo beta para el muro perimetral del templo la continuó Ramsés III en Medinetabu. Asimismo, utilizó el mismo rectángulo beta para definir las principales proporciones del corazón del templo y el rectángulo alfa para delimitar los dos patios de entrada. El punto A, que señala el centro del rectángulo alfa, separando ambos patios de entrada, así parece corroborarlo. Lo que es sorprendente es ver cómo el patrón geométrico fue utilizado para diseñar el pilono de entrada y su puerta principal, 1000 años antes de que los reyes tolemaicos hicieran lo mismo en Dendera. Antes de despedirnos de la sagrada ciudad de Tebas, no podemos embarcar y marcharnos sin comprobar si el patrón geométrico fue utilizado por los faraones del Reino Nuevo para diseñar sus tumbas excavadas en el Valle de los Reyes. Adentrándonos en este misterioso lugar y recorriendo de manera cronológica sus principales tumbas, vemos cómo Hatshepsut, Amenhotep II, Tutmosis IV, Amenhotep III, Ajenatón, Tutanjamón, Horemheb, Ramsés I, Seti I, Ramsés II y Ramsés III utilizaron sistemáticamente el patrón geométrico para diseñar estas construcciones subterráneas. De hecho, estudiar su geometría a partir del patrón geométrico muestra la arquitectura de estas enigmáticas construcciones de un modo comprensible, e incluso sus diseños ahora nos resultan casi familiares. Con esta sensación de inmersión en los diseños de la arquitectura de los antiguos egipcios, dejamos atrás la sagrada tierra de Tebas y continuamos nuestra ruta hacia el sur, dirigiéndonos a la primera catarata, que separaba Egipto de la tierra de Nubia. El primer gran templo que nos encontramos es el templo de Horus en Edfu. Este templo, levantado durante casi 2 siglos entre los reinados de Ptolomeo III y XII, es uno de los templos más estudiados del antiguo Egipto. Analizando su geometría desde el corazón del templo hasta su gran pilono de entrada, podemos ver que los antiguos arquitectos utilizaron el rectángulo alfa para diseñar las proporciones de su capilla y del espacio en el que ésta estaba rodeada por el grupo de nichos. De la misma manera, el rectángulo beta parece marcar el espacio determinado por la escalera procesional y por la entrada que deja atrás la segunda sala hipóstila. Una visión más general del templo nos permite comprobar que el muro perimetral y la situación del eje de su pilono están determinados por el rectángulo beta'. El naos del templo responde a las proporciones del rectángulo alfa, igual que el templo de Dendera, y el área del pronaos y del gran patio de entrada también quedan definidas por las proporciones del rectángulo alfa. Antes de llegar a Swan, el siguiente gran templo que visitamos
es el gran templo de Sobek y Haroeris en Komombo. Su construcción la inició Ptolomeo VI y fue basada casi en su totalidad en las proporciones del rectángulo alfa, recordando a los diseños de Tutmosis III en Abidos, Isis en Dendera y el templo de época romana en Shenhur. Al dejar atrás Komombo, llegamos a Asuán, donde encontramos la isla de Philae y el gran templo de Isis y el complejo arquitectónico que lo rodea. Para ver su evolución haremos dos fotos históricas. La primera, de finales del tercer siglo antes de Cristo, donde Ptolomeo II diseñó el templo de Isis a partir del rectángulo beta, y el Mamisi de Antarada en las del rectángulo alfa. Más de un siglo después, se puede comprobar que la ampliación principal del templo responde a las proporciones del rectángulo alfa y es el Mamisi el que refleja ahora el diseño del rectángulo beta prima. Y por fin nuestra ruta nilótica llega al gran lago Nasser, la frontera natural entre el antiguo Egipto y Nubia. En esta tierra vecina, al país de los faraones, se construyeron algunos de los templos más impresionantes de Egipto. Tras la construcción de la gran presa de Asuán en la década de 1960, algunos de ellos tuvieron que ser trasladados para su conservación, debido a la dramática subida del nivel del agua. Sin duda, los más famosos de estos templos son los que Ramsés II construyó en Abu Simbel y el que los últimos reyes ptolemaicos construyeron en Kalapsha. Los dos templos que Ramsés II excavó en la roca en su nombre y en el nombre de su esposa y que se trasladaron a tierras de Abu Simbel responden ambos a un diseño general basado en el patrón geométrico, dejando claro que la distribución en planta de su arquitectura era premeditada y formaba parte de un diseño original. El templo más tardío fue el construido originalmente en la tierra de Kalapsha y trasladado a pocos kilómetros al sur de la presa de Asuán. El diseño de este templo está claramente basado en el patrón geométrico. Su característico pilono de entrada desviado tiene su acceso en unas escaleras marcadas por el punto A, que une claramente el rectángulo alfa que define el muro perimetral que rodea el templo y el rectángulo 1x2 que define el muro de la estructura principal. La evidencia es que estas proporciones se repiten en todas y cada una de las construcciones realizadas a lo largo de los 3.000 años de historia del antiguo Egipto. Es evidente que el patrón geométrico existió y que fue creado como herramienta de diseño por los antiguos egipcios para definir las principales proporciones de su arquitectura más sagrada. Pero entonces, ¿por qué este patrón geométrico? ¿En qué se basaron? ¿En qué se inspiraron? ¿Por qué lo crearon de esta manera? Vamos a averiguarlo.